Baby Paps, listos para la superacción, Jefe Rider. Eso es genial, cachorros, porque este rescate será fuera de este mundo. Alguien convirtió el faro en un cohete y se dirige al espacio. Y lo peor, el Capitán Turbo te está atrapado adentro. Horrible. Debemos detenerlo y bajar al Capitán Turbot con seguridad. Para esta misión necesitaré a Mighty Sky. El faro sube rápidamente, así que usa tu torbellino de poder para voltearlo de lado y que deje de ir hacia arriba. ¡Este Mighty Cachorro va a girar! Y Mighty Rubble, usa tu super fuerza para fortalecer el rayo tractor de la nave. Tenemos que traer ese faro de vuelta al suelo. Mighty Rubble, listo para trabajar. Muy bien, Mighty Pops, entra en acción. Ahí está. Sky, evita que el faro suba más. Luego Rubble lo tomará con el rayo tractor de la nave. Entendido, Ryder. ¡Torbellino de poder! ¡Es hora de bajarlo! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Son los Mighty Pops! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Mighty Pops! ¡Es hora de bajarlo! Rocky, necesito que vengan con sus vehículos a la bahía. ¡Vamos en camino! ¡Cuenta con nosotros! ¿Cuál de estos botones hace que suba? ¿Harold? ¿Qué haces tú en mi cohete? En realidad es un faro, aunque ahora es más un submarino que una nave espacial. ¡Cuidado! ¡Arrecife al frente! El faro está tan profundo que no podemos ver dónde está. Rocky, suma, es hora de recargar. ¡Wow! ¡Puedo ver todo hasta el fondo! ¿Peces? ¡Peces grandes! ¡Barco hundido! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Encontré el faro, Ryder! ¡Va hacia allá! Suma, detén ese faro. ¡Suma a toda velocidad! ¡Muy gracioso, amigo! ¡Escuela de peces! ¡Ah! ¡Aléjate de ese coral! ¡Oye! ¡No me tratas como un niño! ¡Me dejan estar despierto hasta las 9, ¿sabías? ¡Mira eso! ¡Nos estrellaremos contra esa babosa de mar! ¡Ryder! ¡Encontré el faro! ¡Pero se dirige a la babosa de mar! ¡Debes detenerlo a tiempo! ¡Espera! ¡Espera! Suma, ¿crees que puedas levantarlo? No hay problema, Ryder. Ahora yo me encargo. ¡Cómo nuevo y súper limpio! ¡Es seguro salir ahora! ¡Ah! ¿El espacio y después el mar? ¡Ah! ¡Estoy agotado! Y yo aún tengo superpoderes, así que ¿puedo ser alcalde de... algo? También me alegro de verte, François. Y mira, después de un chapuzón así, el faro está impecable. Creo que no necesita la pintura. Gracias por salvarme a mí y a mi hogar, Paw Patrol. De nada. Si su faro se convierte en un cohete, solo aúlle por ayuda. ¡Ryder! ¡Encontré el globo de Travis! ¡Buen trabajo, Everest! ¡Nosotros te seguiremos! ¡Este
es su globo. Pero, ¿dónde está Travis? Ve si puedes encontrar alguna pista cerca. ¡Guau! Ese sí que es un agujero muy grande. Hay que buscar algo con lo que podamos parcharlo. No hay mucho por aquí, pero sé que encontraré algo que pueda reutilizar. Ryder, encontré unas huellas de pingüino y de zapatos. Travis debe haber ido hacia allá. Buen trabajo, Everest. Ve si puedes encontrarlo mientras ayudo a Rocky a reparar el globo. Entendido, Ryder. ¡Wow! Incluso las casas en Marte son rojas. ¡Oh! Esta debe ser tu familia marciana. ¡Oh! A mí me da gusto conocerlos. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme a reparar mi globo? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Se parece a los pescados que hay en la Tierra! ¡Y también huele igual! ¡Nuestros planetas realmente son muy parecidos! Puede que esto no arregle mi globo, pero sí tengo mucha hambre. Supongo que no venden sushi por aquí, ¿verdad? ¡Descuida! ¡Gracias por el pescado! ¡Upsi! Tenemos un dicho en la Tierra. Cuando pasan estas cosas, fue sin querer. Las huellas me trajeron a una cueva. Travis debe estar adentro. ¿Quieren saber algo de mí? Por suerte, antes de ser explorador, fui un porrista. ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Travis! ¡Oh, wow! Los Paw Patrol viajaron hasta Marte solo para rescatarme. Iba a sacarte de ahí con mi quitanieves, pero no puedo acercarme. Es demasiado pesado. ¡Pegamento! ¡Listo! El parche en su lugar. ¡Ryder! Encontré a Travis en una cueva. ¡Hola! Pero es muy peligroso acercarme con mi quitanieves. Entendido, Everest. La ayuda va en camino. Rubble, necesito que uses tu aeropatineta para rescatar a Travis. ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Descuiden, pingüinos! ¡Yo los sacaré de aquí! ¡Síganme! ¡Así! ¡Date prisa, Rubble! Travis, ¿te encuentras bien? Mejor ahora que los Paw Patrol están aquí. No sabía que Marte tenía tanta fuerza de gravedad. ¿Marte? Travis, no estamos en Marte. Sujétate fuerte de mi aeropatineta. ¡Entendido! ¡Buen trabajo, cachorros! ¿Todos salieron? ¡Oh, no! ¡Suena como mi pequeña amiga! ¡Aún debe estar ahí dentro! ¡Iré por ella! ¡No te asustes! ¡Vine a ayudarte! ¡Oh! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Pero tú sí! ¡Gancho! ¡Qué increíble! ¡Marte cambió de repente de color! ¡Ya no es rojo! Travis no sabe que está en la Antártida. Él cree que está en otro planeta. Travis, deberías saber que... ¡Hay oxígeno en Marte! Ha sido un día lleno de descubrimientos fascinantes, pero nada como descubrir que mi querido globo está reparado. ¡Quedó como nuevo! ¡Gracias, Rocky! Ahora solo necesito mi mapa espacial para volver a la Tierra. Lo siento, Travis, pero tuve que usar el mapa para parchar el agujero. No hay problema. Solo me guiaré usando mi agudo instinto de explorador para encontrar el camino. Donde quiera que voy, ahí es donde estoy. Gracias por todo, Paw Patrol. Por nada. Cuando nos... me quede atrapado en otro planeta, solo aullaré por ayuda. ¡Somos muy apuestos! Oigan, el alcalde dijo que construyamos un salón para gatitos. ¿Por qué no tomamos este? ¡Sí! Esa es una idea mucho mejor y más malvada. ¡Alto! ¡Baje mi salón para mascotas, alcalde Humdinger! ¿Clones? ¡Llamaré a los Paw Patrol! ¡Mighty Pups! ¡Listos para la superacción, jefe Ryder!
Gracias por venir, cachorros. Parece que de alguna manera el alcalde Hamninger creó superclones de sí mismo. ¡Wow! ¡Esos son muchos alcaldes! Los clones se llevaron el salón para mascotas de Katie con ella y Cali todavía adentro. ¡Oh, no! Tenemos que detenerlos. Para esta misión necesitaré a Mighty Chase. Necesito que uses tu super velocidad para alcanzar la horda de Hamninger y detenerlos. Estas patas poderosas defienden la ley. Y Mighty Rubble, usa tu super fuerza para traer de vuelta el salón de Katie. Mighty Rubble, listo para trabajar. Muy bien, Mighty Pops, entra en acción. Hay un rastro de trozos del edificio perdido. Chase, sigue ese rastro y alcánzalos. Solo mírame, si puedes. ¡Oh, oh! ¡Tenemos compañía! ¡Los Mighty Pops! ¡Sí! ¡Deberían rendirse ahora! ¡Imposible! ¡Correremos más rápido! ¡Ryder! ¡Los encontré! ¡En el bosque! ¡Cerca del desfiladero! ¡Allá vamos! ¡Deténganse ahí, alcaldes! ¡Y bajen ese salón para mascotas! ¡No tenemos que escucharlo! ¡Somos superclones! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay! ¡Es profundo! ¡Upsi! ¡Vámonos de aquí! Katie, ¿estás bien? ¡Estamos bien! ¡Casi! ¿Cómo vamos a sacarlos? Necesitaremos más poder, Mighty Pops. Marshall, ven al desfiladero. ¡Listo para un rescate al rojo vivo! Ahí están los clones de mi tío alcalde. Ahora, vengan conmigo a la ciudad y hagan lo que yo diga. ¡Así me convertiré en un superalcalde! ¡Esa es una idea ridícula! Sí, tenemos que regresar por ese salón para mascotas antes que esos cachorros. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, sí! ¡Andando! ¡Esperen, no! ¡Alto! Este plan de clonación sonaba como una idea genial. ¡Estoy aquí, Ryder! ¡Excelente! Mighty Pops, es hora de recargarse. ¡Seguro! ¡Sí! ¡Poder de cachorro! Marshall, necesitamos un super salto recargado para sacar a Katie y a Cali de ahí. ¡Rápido! Pon tu vehículo Mighty en modo flotante y desciende. ¡Enseguida! ¡Marshall! ¡La sacaré de aquí! ¡Sujétense fuerte! ¡Gracias! ¡Otro Mighty día de trabajo! Si ustedes no vienen conmigo, mi jaula de clones ayudará con eso. Ryder, los clones regresan. Rubble, necesitamos un golpe recargado. ¡Hora de rodar y derribar! ¡Mi trozo de meteorito, no! El peor día de superpoderes de todos. Chase, usa tu ladrido sónico para subir el salón para mascotas. ¡Atrápalo, Rubble! ¡Salvaste mi salón! Todos recibirán baños de burbujas cuando lleguemos a casa. ¡Ese sí es un muy buen trato! Gracias por todo, Ryder. De nada. Siempre que tengas demasiados alcaldes, solo aúlla por ayuda. Listo. Ese es el último. ¿Tenemos que hacerlo? Eran tan hermosos, tan geniales, tan yo. Lo siento, alcalde, pero esos clones causaron muchos problemas. Parece que sus gatitos tampoco quieren recuperar a sus clones. Un tío alcalde es más que suficiente. Hola, Carlos. Gracias por llegar tan rápido, Paw Patrol. El mono pegado está ahí arriba. No parece que ese globo resista mucho más tiempo. Date prisa, Marshall. No te preocupes, amigo. Voy por ti. ¡Escalera! ¡Casi llego! ¡Espera un poco más, amigo! ¡Oh, de nada! ¡Oh, chicloso! ¡Bajaremos juntos! ¡Estoy bien!
¿O debería decir estoy pegado? Tenemos que encontrar a los amigos de Mandy. ¡Cables! ¡Monos! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Raider! ¡Encontré los otros dos monos! ¡El viento los sopla aún más fuerte! Buen trabajo, Tracker. Quédate con ellos. La ayuda va en camino. Adelante, Chase. Te necesito a ti y a tu red para ayudar a que los monos bajen a salvo. Chase se hará cargo. Solo un poco más cerca y podría alcanzarlos. Estuve cerca. Tracker, intenta reventar sus globos con tus cables. Chase atrapará a los monos en su red. Muy bien, Ryder. Aquí voy. ¡Rápido, Chase! ¡El viento no lo hace más fácil! ¡Red! ¡Te tengo! ¡Buena captura, Chase! ¡Oh, no! ¡El mono está pegado a mi red! ¡Podría llevarme un tiempo despegarlo! ¿Rescataremos al último mono? ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡El viento cambió de dirección y ahora Mandy va hacia el claro! ¿Cómo la atraparemos sin la red de Chase? ¡Con una pista de aterrizaje! Tengo una idea. ¿Puedes traer más chicle del árbol? ¿Haremos más goma de mascar? Algo así. Haremos estallar un gran globo. ¡Súper! ¡Allá voy, Ryder! Rocky, el último mono va hacia ti. Necesitamos tu ayuda para salvarla. ¡Verde es mi color! ¡Lo tengo! ¡Estoy aquí, Ryder! ¿Qué hacemos? Necesito que pongas la aspiradora en reversa para que expulse el aire. ¡Aspiradora en reversa! Soplaremos este chicle para hacer un gran globo para que Mandy aterrice. ¡Gran idea, Ryder! ¡Un globo para atrapar al mono globo! Solo un poco más grande. Tenemos que darle a Mandy un aterrizaje suave. Tracker, prepárate para... ¡Oh, oh! ¡El pico de tu can es muy afilado! ¡Shu, pajarito! ¡Rápido, Rocky! ¡Sopla el globo debajo de ella! ¡Así se hace, cachorro! ¡Sí, está a salvo! ¡Y súper pegajosa! Ahora que todos los monos están en tierra, ¿podemos comenzar nuestro picnic? Vamos a limpiar a Mandy primero. ¿Marshall? ¡Cañón de agua! Aquí está tu sombrero, Carlos. Marshall limpió el chicle que tenía. Gracias, Marshall. Y gracias por salvar a los monos globo, Paw Patrol. De nada. Siempre que tengas problemas con un mono globo, solo aúlla por ayuda. Ahora comencemos nuestro picnic. Y después del almuerzo podemos comer chicle. ¡De postre! ¿Pastel clon? ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Ryder! ¡El pastel clon acaba de pasar por la tienda de Katie y tiró su letrero! ¡Vamos en camino! ¡Sigue avisándole a las personas, Chase! ¡Entendido, Ryder!
Podemos arreglarlo. Marshall, ayuda a Rocky a subir al techo. ¡De inmediato! ¡Escalera! ¡Pinzas! ¡Lo limpiaré! ¡Cañón de agua! ¡Ups! ¡Lo siento, Rocky! Yo no me había manchado con pastel. Ryder, ¿puedo ver el pastel clon desde aquí? ¡Se dirige a la playa! Tendremos que limpiar este desastre más tarde. ¡Deprisa, cachorros! ¡Capitán Turbo! ¡El pastel clon se dirige hacia acá! ¡Oh, oh! ¡Hay que refugiarnos! ¡Mi dirigible meteorológico salió volando! ¡Oh! ¡Yo lo ayudaré, Capitán Turbo! ¡Au! ¡Estamos bien! ¿Ya descubrió qué causó ese extraño ciclón, Capitán? ¡Lo hice! Al parecer, el aire caliente que salía del horno del señor Porter, combinado con una gran ráfaga de aire frío, hizo que ese ciclón se formara. Y mientras los pasteles tibios sigan dentro del torbellino, seguirá girando. ¿Pero de dónde salió esa ráfaga de aire frío? Hoy ni siquiera hay viento. ¡Ryder se dirige de vuelta a la ciudad! ¡Vamos, cachorros! Me llevaré estos, ya que sus primeros pasteles se arruinaron. ¡Deprisa! ¡Todos entran y saquen esos pasteles de aquí! ¡Viene el pastel clon! Pero están muy calientes para moverlos. ¡Oh! Yo puedo ayudar con eso, gatitos. ¡Oh! ¡Esa brisa es muy fría! De ahí vino el aire frío. Lo apagaré antes de que se forme otro pastel clon. Mientras los pasteles sigan tibios dentro de ese ciclón, ¡nunca dejará de girar! Entonces, hay que sacar todos los pasteles. Sky, Rubble, necesito su ayuda. ¡Es hora de unos pasteles! Rubble, a toda velocidad. Me alegra verlos, cachorros. Sky, levanta a Rubble con tu gancho. ¡Entendido! ¡Gancho! Ahora vuela sobre el centro del pastel clon y bájalo lentamente. ¿Hacia el pastel clon? Hay mucho viento ahí adentro. Descuida, Rubble. El viento estará en calma en el centro. Una vez que entres, saca todos los pasteles con tu pala. Eso debería enfriar el aire y dejaría de girar. De acuerdo. ¡Pala! Bien, aquí voy. ¡Bam! ¡Anotación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pastel de pulpo! Gracias por todo, Paw Patrol. Por nada. Cuando sus pasteles salgan volando, solo aúlle por ayuda. Y aquí hay un pastel de fresa y de galletas para cachorro, que hice especialmente para ustedes. ¡Sí! ¡Todo ese esfuerzo y no me dieron un solo pastel! ¡Sí! ¡Solo para mí! ¡Oh! ¡Pastel de atún! Abuelo, creo que estamos perdidos. Será mejor llamar a los Paw Patrol. ¡Oh, oh! Creo que las paredes bloquean la señal. Pediré ayuda. ¡Ayuda! Mira, es Mandy. Ella me escuchó. Y alguien más también lo hizo. ¡Oh, un bebé elefante! Ah, probablemente te siguió hasta el laberinto por el olor de tu sándwich. ¡Ya sé! ¡Sigamos al elefante para salir del laberinto! Dicen que los elefantes nunca olvidan. Pero creo que este tiene mala memoria. Volvimos al mismo lugar. ¡Lo tengo! Mandy puede llevarle mi mapa a Cardus y a Ryder. Solo dibujar el laberinto para que sepan dónde estamos. Mandy, ¿puedes llevarle esto a Ryder y a Carlos? ¡Lisa! ¡Ryder! ¡Por ahí! ¡La estatua de mono! Tienes razón. El laberinto debe estar cerca. ¡Mantengan los ojos abiertos!
Creo que el elefante oyó algo. ¡Oh, motores! ¡Son los Paw Patrol! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No responden. Creo que no nos escuchan. Hay que hacer más ruido. Tal vez el bebé elefante pueda ayudar. Escuchen, ¿lo oyen? ¡Qué extraño! Escucho a un bebé elefante y otras dos voces que suenan como si fingieran ser elefantes. Deben ser Alex y el señor Porter. Hay que ir a investigar. ¡Sí! ¡Encontramos el laberinto! Alguien con un sándwich de mantequilla de maní se fue por allá. ¿Crees que los Paw Patrol escucharon al elefante? ¡Escucho a Alex! De acuerdo, hay que encontrarlos. ¿Hacia dónde se fueron? Estas parecen ser las huellas de las zapatillas de Alex. ¡Y esa parece una huella de elefante! ¡Por aquí! Espera, no ayudaremos a los Porter si nosotros también nos perdemos. Chase, vuela tu dron sobre el laberinto y yo veré dónde está en mi teléfono. ¡Buena idea! ¡Ahí están! Y puedo ver qué camino tomar. ¡Síganme! ¡Abuelo! ¡Es el dron de Chase! ¡Los Paw Patrol están aquí! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Los veo! ¡Paw Patrol! ¡Por aquí! ¡No, Alex! ¡No te muevas de ahí! ¡Es demasiado peligroso! Tienes razón. Tracker, ¿puedes sacar a Alex de ahí? ¡Sí, Ryder! ¡Cables! ¡Eso fue genial! ¡Gracias, Tracker! ¡De nada, Alex! ¡Usted sigue, señor Porter! ¡Chase! ¡Usa tu tirolesa! ¡De inmediato! ¡Tirolesa! Demasiado pesado para mí o para Tracker, incluso si es un bebé. Entonces necesitamos a alguien fuerte. Rubble, trae tu montacargas al laberinto. El dron de Chase demostrará el camino. Rubble, a toda velocidad. ¿Alguien necesita un aventón? Necesito que levantes esos bloques para poder liberar al bebé elefante. Entendido. ¡Y tan rápido! ¡Súper rápido! ¡Eso fue increíble! ¿Verdad? ¡Paw Patrol! ¡Traigan a mi abuelo! ¡Acaba de rodar hacia el parque! Estará bien, Alex. ¿Chase? ¡Yo me encargo! ¡Hola! ¡Osado Danny X aquí arriba! ¡Sujétate! ¡Te bajaré de ahí! ¡Ok! ¡Pero por favor, apúrate! ¡Mis brazos se están alargando! ¡Escalera! Pon tu pie en la escalera. ¡Estoy bien! ¿Estás bien, Danny? ¡Extremadamente bien! Gracias, Marshall. ¡A un lado! ¡Tenga cuidado! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yami! ¡Gracias! Ese alcalde Hamdinger de seguro no tendrá mi voto. Ryder, el señor Porter está bien. ¡Buen trabajo, Chase! ¡Oh, oh! ¡Alcalde Hamdinger! No puede lanzar cosas por todas partes. Tiene que parar. ¡Ja! ¡No pararé hasta que gane! ¡Salta del sombrero!
¡No lo haré! Si estoy más arriba, puedo hablar con todos los votantes. ¡Hola, ciudadanos! Soy el gran y poderoso Hamdinger, su futuro alcalde. Pero no quiero estar tan alto. ¡Ayuda! Sky, necesitamos tu helicóptero para salvar al alcalde Hamdinger. ¡Este cachorro va a volar! ¡No te quedes ahí arriba, cachorro volador! ¡Ayuda! ¡Ryder, hay muchos globos! ¡No puedo acercarme con mi arnés! ¡Ya sé! Dile al alcalde Hamdinger que apunte sus cañones de camiseta y reviente los globos. ¡Alcalde Hamdinger! ¡Apunte los cañones de camiseta hacia los globos! ¡Oigan! ¡A este ritmo volveré a tierra en poco tiempo! ¡No! ¡No reviente demasiado! ¡Sucede! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya está! ¡Sano y salvo! ¡Gracias! ¡Oh! Y para mostrar mi agradecimiento, dejaré que todos voten por mí. ¡Oigan! ¿A dónde fueron todos? Bien, amigos, todos los votos han sido contados. El alcalde de Bahía Aventura es... ¡la alcaldesa Woodway! ¡Galleta, ganamos! Gracias a todos, especialmente a los Paw Patrol, que tienen mi voto como los mejores cachorros. De nada. Y si alguna vez vuelve a tener problemas electorales, solo vote por ayuda. ¡Alto! Exijo un recuento. Lo siento, alcalde Hamdinger, pero usted no tuvo ningún voto. ¿Oh? ¿Ustedes, gatitos, no votaron por mí? Vamos, nos mudamos de vuelta al hermoso fondo nuboso. Antes de eso, tiene un desastre que limpiar. ¡Oh, qué mal!